Conocida por sus modelos utilitarios livianos, enfocados principalmente al transporte de mercancía y pasajeros, DFSK, representada por Praco y Dacol del grupo automotriz inglés Inchcape, ahora incursiona en el segmento de camionetas medianas familiares con la nueva SUV 580. Esta interesante alternativa ya rueda con relativo éxito en mercados como el de Chile y Perú y ahora está disponible en nuestro país. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos todos los detalles de una de las SUVs con capacidad para 7 pasajeros más asequibles del mercado. Estéticamente, la FSK 580 luce muy moderna y sofisticada. En el frente destacamos el diseño de los faros con luces diurnas LED. Los pliegues de la carrocería hacen que el vehículo sea mucho más aerodinámico y hacen juego con la parrilla de 3 barras cromadas junto con las exploradoras. Lateralmente encontramos una silueta alargada. Recordemos que este vehículo tiene capacidad para 7 pasajeros. En la parte inferior tenemos unos protectores en color negro que contrastan con las barras de techo metalizadas junto con unos apliques en cromo como las manijas y el borde de las ventanas, que al final hacen juego con unos atractivos rines de 17 pulgadas. En la parte posterior encontramos unos stop LED en forma de C que se unen por medio de una barra cromada donde está el emblema de FSK que hace juego con el tercer stop, y destacamos la presencia de las luces antiniebla en este vehículo. Respecto a sus dimensiones, la nueva DFSK 580 mide 4.68 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.71 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes se sitúa en los 2.78 metros. Pese a ser una camioneta 4x2, el despeje respecto al suelo permite superar diversos obstáculos sin problemas. Adentro de la nueva SUV 580 FSK encontramos un tablero horizontal con los mandos muy ordenados. Tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas con conexión Bluetooth y USB. También tenemos un volante forrado en cuero de muy buena manufactura que se puede regular solo en altura. Y tenemos los mandos para manipular el radio y el computador de a bordo, que tiene diferentes funciones. Pese al uso de plásticos rígidos en todo el habitáculo, tenemos una combinación de apliques en cromo, piano black y simulación de fibra de carbono que le dan un toque de lujo al vehículo. Adicionalmente a eso, tenemos unas sillas muy bien diseñadas, muy ergonómicas, que vienen forradas en cuero sintético. A nivel de equipamiento encontramos faros antiniebla, espejos abatibles, sunroof, vidrios eléctricos, aire acondicionado, sensores de parqueo y cámara de reversa, entre otros elementos. Respecto a la seguridad, se destaca la presencia de 4 airbags, frenos ABS con EBD, 2 anclajes ISOFIX y control de estabilidad ESP. Asimismo, hay apoyacabezas y cinturones de 3 puntos en todas las plazas. Un elemento curioso de esta camioneta es que tiene cámara visión frontal, la cual está ubicada en este lugar y proyecta la imagen en la pantalla principal. Esa información es muy útil si uno llega a tener algún incidente, y se graba por medio de una micro SD, la cual podemos insertar en este lugar. Ya en la parte posterior se destaca la favorable amplitud para 3 pasajeros. Como pueden ver, voy muy cómodo, tengo mi posición de manejo y tengo muy buen espacio en la rodilla, lo mismo que en la cabeza. La persona que va en la mitad también va muy cómoda, ya que no molestan la sujeción de los cinturones de seguridad, lo mismo que el túnel de la transmisión. Y en este lugar encontramos el control para el aire acondicionado, el cual sale por medio de estas rejillas. Adicionalmente a eso, tenemos apoyabrazos con portavasos. Una de las principales cualidades de este modelo es la tercera fila de asientos, la cual es de muy fácil acceso. Simplemente con un solo toque
corremos la segunda fila y accedemos atrás, donde dos personas adultas caben cómodamente. Ya hicimos el ensayo y la verdad es que 7 personas adultas caben perfectamente. Adicionalmente a eso tenemos las rejillas del aire acondicionado y lugar donde guardar objetos. En la parte posterior encontramos el acceso al bowl de una forma muy fácil y encontramos una particularidad, es que los stops van pegados al portón. Eso nos da la posibilidad de tener una boca mucho más grande para poder almacenar objetos de gran tamaño. Adicionalmente a eso tenemos dos compartimentos secretos y si desplegamos la tercera fila de asientos, tenemos un espacio muy amplio para guardar objetos. Debajo encontramos la llanta de repuesto, que es de rin de acero de las mismas dimensiones. A Colombia, la SUV 580 FSK llega con un motor de 1.8 litros que desarrolla 137 caballos de potencia a 6.000 revoluciones y 187 Nm de torque a 4.200 revoluciones por minuto. Estos gestionados por una caja mecánica de 5 velocidades. Hay que destacar que la tracción es delantera 4x2 y cuenta con frenos de disco en las 4 ruedas, así como dirección de asistencia eléctrica. Con un peso ácido de 1.428 kilos, el conjunto mecánico ofrece prestaciones suficientes para su cometido de camioneta familiar. En general, es un vehículo de manejo suave que se siente ajustado y aislado del ruido del camino, ofreciendo una marcha cómoda. Y pese a su tamaño, es maniobrable en espacios reducidos, al tiempo que ofrece buena visibilidad hacia casi todas las direcciones. Vale la pena mencionar que también existe una versión con motor turbo de 1.5 litros que desarrolla 147 caballos de potencia y trae una caja mecánica de 6 cambios, la cual agrega elementos adicionales de equipamiento y algunos detalles estéticos, y se vende por ahora solo bajo pedido. Gracias a la experiencia que tiene la marca china desde el año 2007 en Colombia y a los más de 13.000 vehículos de trabajo que ya ruedan en nuestro país, DFSK ahora quiere ganarse un espacio en el competido segmento de las camionetas medianas con la nueva SUV 580. Una propuesta muy atractiva, la cual podrá acomodar perfectamente a 7 pasajeros adultos y que llega a un competitivo precio, el cual podrán encontrar aquí en la descripción del video. Los invitamos a ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterados de toda la actualidad y los más recientes lanzamientos de la industria, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y lo más importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.